slogan that we always carry and that we will always defend. The world doesn't turn. DJs make it move. The sound of a new generation. And now, with the biggest Spanish-speaking music radio show on the planet, Luis López. Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a Next Level, nuevo capítulo que desde ya aterriza en la radio internacional en fechas claves para la marcha mundial, porque aquí en Valencia, en mi ciudad, están comenzando ya oficialmente las fallas 2024. Esto es una bomba de relojería. Increíble la marcha que hay en Valencia, ya los monumentos en las calles. Y hoy también es un día importante porque vamos a dar el nombre de los finalistas de DJ Promises 2024. Los finalistas, los nombres de los elegidos. Next Level 10. Los elegidos para venir a México a Talent Land, a la gran final, la primera semana de abril. Ahí estaremos todos unidos. We were young but not naive. Our hearts upon our sleeves. I wanna take it back to the start. Made a promise when we met. You remember what we said. Cause now I feel us drifting apart. And there is something behind those eyes. I know you better know when you lie. If you want freedom, I understand. But just remember. Do not forget who loves you. Oh, don't forget who loves you. Ooh. Do not forget who loves you. Oh, don't forget who loves you. Ooh. Esta es la inspiración que llega directamente desde Ibiza, porque ahí se inspira Bea Jones, que es nuestra representante española en Tomorrowland. Este año también va a estar ahí en todas las ediciones, se ha convertido ya en una representante nata. Estará en Tomorrowland Winter, pero también en Tomorrowland, en el escenario principal de Tomorrowland, el Grand Stage, en Bélgica, en Boom, pero también en Brasil. El año pasado hicimos grandes jugadas con ella en Latinoamérica, grandes concursos. Está enamorada de Latinoamérica, quiere seguir haciendo cosas, así que vamos a tener grandes, grandes cosas este año con Bea Jones. Este es su último single con Stadiums, con María Matía. Don't forget, directo al número 10, entrando al chart de Next Level. Streaming, redes, fiesta, Next Level. Un paso por delante. 9. El puesto número 9 huele a verano absolutamente. Ay, si te contara ya las cosas que tenemos preparadas para este verano. ¡Ah! Fliparías, querido amigo. Hoy entra de Next Level en el 9 está All Night Long de Kungs con David Guetta. Baby, don't be crazy. Touch me all night long.
De verdad, qué placer una semana más dirigir este acto coral, grupal, corístico, llámalo, defínelo como quieras, porque somos como una especie de coro, ¿verdad? Y para mí es un placer dirigiros durante esta horita, vosotros por ahí diseminados por todo el planeta, yo aquí en mi home studio, presentándote mis favoritos, la lista de Next Level, con las recomendaciones también para este fin de semana que son muy buenas. Escucha la primera. Luis López. Vital de la semana. Ese es el primero, nuevo single de Rehab con Victoria Nadine. El tema se llama Feel This Way. Es vital de la semana. Look in your eyes, it's mesmerizing. I feel inside all the ways you want me. Where I feel inside, I can't disguise it. Romanticize all the things we could be. In looks like an ocean. Your love, I can dive in deep. Baby, hold me close. These waves of emotion, they keep taking over me. I need you to know. You give me something I can't explain. That kind of high that I can't escape. I close my eyes and I see your face. No one else makes me feel this. No one else makes me feel this way. Next Level con Luis López. Ahí tenías ese nuevo temazo de mi buen amigo Fadil, más conocido por todos vosotros como Rehab. Temazo de Rehab impresionante. Oye, de verdad, cómo me mola esto de DJ Promises, este concurso que hemos puesto a jugar a toda Latinoamérica. El año pasado fue hace dos años, porque luego dejamos un poco como el talento ahí un poco en barbecho, ¿no? Para que creciera, para que se desarrollara, para encontrar nuevos nombres. ¡Cómo me mola participar! Y ya os lo he contado en alguna ocasión, que es que creo que debo de hacerlo y tengo la obligación de hacer este tipo de concursos porque yo irrumpí en la escena radiofónica a través de un concurso. A través de un concurso que puso en marcha la radio, pusieron en marcha los 40 principales, hacía muchísimos años. Pues puede que haga 30 años de esto, ¿eh? Y yo gané y ya pues a partir de ahí empezó mi carrera, ¿no? Entonces yo como que tengo siempre ahí como, digo, joder, lo que me dieron, al menos voy a devolverlo, ¿no? Esa oportunidad, ahora que cuento también con una gran infraestructura, un gran equipo de comunicación, con emisoras por todos los países en América Latina, también en España. Es como que me siento como que le debo algo a la vida y ahí lo hago, ¿no? Ahí lo doy. De nuevo esta super convocatoria que es DJ Promises. Bueno, yo quiero decir una cosa. Yo no tengo, y mi equipo, no tenemos la verdad universal. Vamos a dar el nombre de los finalistas hoy, que son cuatro, que van a venir a México, que van a disputar ese gran premio que son los $4,000, que es ese curso de producción de DMA Music, que es ese reconocimiento por parte de la radio internacional, pero yo no tengo la verdad universal y mi equipo tampoco. Es decir, puede que haya algún talento
que mereciera estar en esta fase final y que se nos haya escapado por lo que sea, ¿no? Y yo por eso pido disculpas por si eso ha ocurrido, que no lo sé. Y creo francamente y honestamente que no. Claro, es mi perspectiva y mi manera de verlo. Pero nos hemos roto los cuernos para intentar honestamente saber o intentar vislumbrar cuáles son los mejores. Cuáles tienen que estar ahí, aunque de verdad hay muchísimo, muchísimo talento. Hay un montón de sesiones en YouTube que ponen, otros muchísimos no ponen DJ Promises, simplemente envían el enlace porque quizá no quieren que chequeen sus sesiones, no lo sé, no sé por qué exactamente. Pero hay muchísimas que sí que ponen DJ Promises y podéis echarle un vistazo. En un ratito voy a dar el nombre de los ganadores y por favor que nadie se enfade. Honestamente creemos que estos son los que deben de estar en la gran final. 8. Digo que nadie se enfade porque esto es lo malo, ¿no? De los concursos, que sí, haces muy felices a 4, pero luego haces 1000 y pico que se quedan ahí con ese pequeño punto de frustración, de verdad. O sea, solo participar, solo estar ahí ya es un paso adelante, en serio. Siempre lo he dicho, no es un premio de consolación, no, es que lo digo completamente convencido porque es un paso adelante, es una manera de avanzar, de ver vuestros errores, de ver cómo podríais mejorar. De verdad, muchísimas gracias a los 1100 y pico participantes que hemos tenido y ya estoy revelando datos que no debería contar, porque los voy a contar enseguida con todo detalle. De otros temas, ya habíamos apoyado algunas de sus canciones, pero llegaba con una aleación sonora, vamos, imprescindible. Desde ese momento ya nos convertimos en fans para siempre de esta chica, Peggy Goo. Celebrities on the dance floor. Celebrities on the dance floor. El efecto terciopelo ahora mismo en tus oídos con el Celebrity on the Dance Floor de Chris Lake. Yeah.
Estelar en la música electrónica, en la historia del dance, con esto que firmó Chris Lloyd con Laura V hace ya unos añitos, Changes. Quiero saludar también a toda la gente que llega, a todos los nuevos, esta nueva red de oyentes, que todas semanas tengo a alguien que me escribe por WhatsApp. Oye, quiero incluirme, quiero que me metas ahí en la lista de difusión. Presencia de nuevos jugadores en el ámbito internacional, conectados a Next Level. Welcome, bienvenidos. Este es nuestro Celebrity on the Dance Floor. Ponemos semanalmente el foco en una celebridad en la música dance. Next Level. Next Level. Pasa al siguiente nivel. 7. El puesto número 7 es para el proyecto italiano 26, Buscando Money. Buscando money, puesto para lo mío, ando enfocado. Traguito de gin tonic, con el brillo colorado. Comunidad de Next Level en todos los países, pero qué ratones que son algunos por ahí. Sois algunos los que escucháis siempre el programa y no dejáis ningún comentario con la, y lo importante que sabéis que es para nosotros. Qué ratones, qué. Y siempre decimos, deja comentario, por favor, a toda la gente que escucha el programa en YouTube después de hacerlo la van premier en la radio internacional. Algunos de vosotros no dejáis comentarios. Sois unos ratones. Los que dejáis, muy bien, perfecto, mi respeto siempre. Estamos en Next Level y voy a dar enseguida el nombre de los finalistas de DJ Promises, un concurso de talento electrónico que ha batido todos los récords. Enseguida doy los nombres, los elegidos vendrán a México a Talent Land. Next Level 6. Estoy preparado ya para decir quiénes vendrán, quiénes estarán conmigo ahí en el escenario. Tell me how it feels to know you'll never be lonely again. You spend the rest of your life knowing you will never be lonely again and again and again. So tell me how it feels to know that I'll never leave you alone. To know that you've got the freedom to choose. You will never. Tell me how it feels.
Tienes mi amigo Jax Jones con Soy Wiz en ese Never Be Lonely, perfecto para las temperaturas que llegan hasta allá el verano. Breaking track de la semana by Reveal Recordings. Reveal Recordings y toda su artillería y toda su legión de talentos aquí siempre en Next Level, ahora mostrándote y dándote a escuchar el breaking track de la semana, que es de un tipo grandísimo, Marco Carpentieri. Marco Carpentieri, que ya hemos pinchado alguno de sus temas, buenísimo, gran productor. Creo que italiano, En este caso con Big Noise haciendo algo que se llama Wonder. Este es el breaking track de la semana by Reveal Recordings. No aguanto más, voy a dar el nombre de los finalistas. Lo voy a dar ya. Amantes de la música electrónica, fieles seguidores de la escena DJ latinoamericana, bienvenidos a este emocionante momento en el que ya por fin la espera llega a su clímax. Desde los rincones más vibrantes de vuestra tierra hemos conectado con esa pasión, ese talento alucinante. Más de 1100 participantes en DJ Promises 2024.
Muchísimas gracias a todos, de verdad, desde el primero hasta el último. Hemos percibido vuestra pasión, vuestra energía, hemos percibido vuestro amor por la música electrónica, pero ha llegado el momento, queridos amigos, de reconocer a los verdaderos titanes de la nueva electrónica. Dejadme comenzar expresando la tremenda dificultad que ha supuesto para nosotros seleccionar tan solo cuatro nombres entre tantos talentos deslumbrantes. Desde el primer momento nos comprometimos en valorar no solamente la habilidad técnica, sino también la creatividad, la selección de la música, la actitud arrolladora, esa habilidad también para fusionar la música con estilo y con gusto. Han sido de verdad muchas horas de deliberaciones, de audiciones. Ha sido apasionante por otra parte, os cuento que ha sido increíble. Lo he hecho con mi equipo. Nos enorgullece hoy presentar a los cuatro finalistas que encarnan la esencia de DJ Promises en esta segunda edición. Aquí os presento a los elegidos, aquellos nombres que brillarán en Talentland, mejor lugar imposible, esa conferencia de talento mundial en México. En la final de Guadalajara del 1 al 4 de abril, muy prontito. Aquí están los elegidos. Los nombres son los siguientes y pido fuerte aplauso para todos ellos. Desde Chile, Alexander Calderón de Mi Sound. Desde Argentina, Martín Leonel Riveros. Fuerte aplauso también para él. Desde México, Francisco Javier Gutiérrez Fuxibe. Desde Colombia, Fabricio Cotrino Itzio. ¡Esos son los finalistas! Que comience la celebración de la creatividad, de la pasión, del arte en estado puro, de la música electrónica. Finalistas, el escenario de Talentland es vuestro. El mundo entero aguarda para ser conquistado por vuestro talento. Vosotros sois las nuevas promesas. Cinco. I wanna feel the heat, I wanna own the night. I wanna feel the beat, I wanna dance tonight. I wanna lose myself, I wanna come alive. I wanna feel the love go into overdrive. I wanna feel. Feel the love going to overdrive.
qué tranquilidad, de verdad, qué tranquilidad. Ya hemos dado los nombres, ya de verdad, para mí es un descanso absoluto. Han sido tantísimas horas de escucha, tantísimas audiciones con mi equipo, que bueno, tener ahí ya los nombres. Os quiero dar las gracias una vez más a todos los que habéis participado, de verdad, de corazón, porque vuestra participación es esencial y mantiene esta escena de música electrónica que nos apasiona y de la que hablamos semana tras semana aquí en Next Level. Sin vosotros no hay programa, no hay escena, no hay cultura dance, sin vuestra pasión, sin vuestro seguimiento por este gran fenómeno que sigue creciendo, la música electrónica. Así que de verdad, muchísimas gracias. Siento que no hayáis salido elegidos. De verdad, sería fantástico poderos llevar a todos a México y pegarnos ahí la gran fiesta, pero pido disculpas a aquellos que se sientan ofendidos porque no están en la final y que crean que no hemos tenido una valoración. De verdad, honestamente, creo que hemos llevado a los que, desde nuestro humilde punto de vista, son los mejores y deben de estar ahí. Y ahora sí, dicho todo esto, y agradeciendo una vez más a todos los que habéis participado, y gracias también por vuestro talento, sea más o menos, voy a poner el Power Play, el tema de la semana, que es una canción que me ha marcado, que tiene un comienzo vocal con una melodía que me ha robado absolutamente el corazón. Luego ya no se vuelve a repetir y es un problema, porque me habría encantado que este proyecto Salute británico hubiera repetido esa melodía. Pero es tan buena esa melodía inicial del tema System, que es esta semana mi Power Play. Wanna make the mood right, take some time. I've been training, working overtime. Say your mind. Let's test your speakers. I need this rhythm dance for you. Till you let go and make you move. Spend all my money on my body, so we can party. Lo sabes perfectamente, me encantan esos temas ensoñadores que te permiten situarte en los alrededores de la fiesta y de repente das un salto y te metes dentro. Yo creo que es la primera canción que pincho de este artista que llega desde Manchester, gran tierra unida a la música electrónica. ¡Saluti! El tema se llama System, es el Power Play de la semana. ¿Qué me dices de la vocal inicial? ¿Qué melodía, verdad? ¡Qué dibujo! ¡Increíble! Power Play de la semana, Next Level.
Next Level. Pasa al siguiente nivel. 4. Estamos en el puesto número 4. Les vamos a ver este verano en Ibiza. ¿No te imaginas la de acciones que vamos a tener este verano en la isla de tus sueños? O sea, nos vamos a tener que comprar casa y ya, ¿eh? Es Steve Angelo, me. Mails de la isla de Ibiza, está en plena efervescencia, todo ya a punto de arrancar. Estaremos en el opening absoluto de Ushuaia, de Jai, de Pachá. Eso ocurrirá justamente la semana de abril, donde también converge el Ibiza Music Summit, el IMS. Ahí estaremos también haciendo un programa especial. El último fin de semana del mes de abril, te hablo de ese. Es nuestro lugar favorito en el mundo, Ibiza, lo sabes perfectamente y nos encanta contártelo todo. 3. Oh, the beat of my body is looking to groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. The beat of my body matches to a groove. Wanna get down, yeah, I'm looking to move. Move.
Pues sí, queridos amigos, estaremos en el IMS, otra de esas conferencias de grandes gigantes dentro del calendario internacional que se celebra en Ibiza a finales de abril, conectando con la apertura ya de todo lo que ocurrirá en la isla, las grandes discotecas. Ahí justamente ese fin de semana inaugura Pachá, también Ushuaia, también Hype. Vamos a intentar ir a todo. Y te cuento que Calvin Harris inaugurará su sesión en Ushuaia el 31 de mayo y está asociado con MK. Electronic sounds. Luis, give me your beats. Release your hits. Vital de la semana. Pues sí, es una gran noticia. Mark Kitchen con Calvin Harris van a conformar una super sesión en Ushuaia para este super verano que pinta muy, pero que muy bien. Esto que suena es Vital de la Semana, Planet Wave House, Your Way. Por un dúo en esta semana magistral donde comienzan las fechas grandes en las fallas de Valencia. Valencia arde en fallas, queridos amigos. Hemos dado los nombres de los finalistas de DJ Promises. Enhorabuena a todos, gracias. Y aquí lo que suena es Planet Wave House con Kello, el tema Your Way. Yo estoy feliz también porque la semana que viene voy a pinchar en uno de mis lugares favoritos, Mandala Beach, Mojácar. Luego voy para México y luego voy también para Almería, Roquetas de Mar. Así que tenemos un calendario muy potente. Luego tengo también aquí en mi ciudad, en Acuarela Playa, esa fiesta Millennium, donde ponemos el foco en la música de los 2000, que fue una super década. Mucha buena música, ya lo creo. Next Level 2. Esta sigue siendo una de mis favoritas ahora mismo. Es el puesto número 2 en Next Level desde Brasil, Mwaki. Anegua mudea ora wa Mwaki. Ania chereta tiga kohike. Anyala mosia ya kora kara. Na kara kara weda otaga. No. Thank you.
electrónica, queridos amigos, está trazando un nuevo rumbo que marca la actividad brutal en los festivales, que marca esa pasión que sentimos hoy en día por todos los géneros. Es que hay tanta música, hay tantos sonidos, hay... Bueno, yo estoy completamente flipado con todo lo afro, me gusta todo, pero ahí estoy donde pues me emociona, ¿no? Porque estoy descubriendo nuevos artistas, nueva música, como por ejemplo este super DJ productor de Brasil y se llama Serv. Esto es Mawaki. Un paso por delante. Vital de la semana. Vital de la semana. Esto es nuevo y es para ti. Aquí tienes el nuevo single de Siv, que hicieron aquel remix genial de aquella canción de Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza. Eso te suena, ¿no? Ahí hicieron el remix y la liaron parda. Este es su último single, vital de la semana, Before You Go. Nos estamos yendo ya. Quiero agradecer el apoyo a todas las radios en España y América Latina, porque sin ellas habría sido imposible batir el récord del año pasado y volver a liarla increíble con este DJ Promises 2024, una red increíble de más de 130 y no sé cuántas son exactamente, porque de repente me llaman: oye, tenemos dos emisoras nuevas en Venezuela, o tenemos dos nuevas en Andalucía, y nunca sé cuántas, pero más de 130, entre 130 y 140 emisoras. Gracias a todas las radios por emitir Next Level. Es un placer contar con vuestras antenas y estar ahí y formar parte de vuestra parrilla. Next Level. Next Level. Next. En el puesto número 5, Bad Drive con Off and Back. El 4 es para Steve Angelo. Le veremos este verano en Ibiza, en Ushuaia. Tienen residencia. Y también tiene residencia Calvin Harris, puesto número 3, Elisa Rose, Body Moving. En el 2, mi favorita, Serv con Mawaki. Enseguida llega el 1, que comience la fiesta en Valencia. Número 1. Número 1. Estamos en fallas en Valencia. Número 1, John Summit Matam. Hangover, feliz fin de semana. Happy and sober, we should
Pregón decibélico de Luis López. La semana que viene pasaremos al siguiente nivel, con más dance, más noticias, más festivales, más interacción. En Next Level. Para los impacientes, nextlevelglobal.net. Pasa al siguiente nivel.